Bien.
Buenas tardes. Les damos las gracias más sinceras por encontrarse entre nosotros, a nuestros paisanos de Cáceres y Badajoz, por el hecho de estar con nosotros en una jornada muy especial e importante para esta institución y para Extremadura. Para quienes vienen de fuera, nos sentimos halagados porque hayan acudido a esta llamada tan importante. Esta amable ciudad representa una unión de culturas, el puente más directo que nos estrecha en un fuerte abrazo con Portugal. Quienes intervengan en la jornada del sábado de trabajo podrán comprobarlo en Olivenza, una bellísima ciudad que es referente para toda Extremadura. Comienzan esta tarde unas jornadas que se vislumbran de gran calado para el futuro de las diputaciones provinciales. Nos cabe el honor en esta Diputación de Badajoz de acoger sus reflexiones, debates y aportaciones. Solo por eso, muchísimas gracias. En este bellísimo Salón Noble, donde las propias pinturas de Adelardo Cobarsí nos inspiran en la tierra y el cielo extremeño. La ciudad del Guadiana, en una preciosa tarde de otoño, llena de luz, les da la bienvenida a través de su alcalde, Francisco Javier Fragoso. Querido presidente de la Junta, querido Guillermo, querido Miguel Ángel, presidente de la Diputación, consejera de Agricultura y Política Territorial de la Junta de Extremadura, querido presidente, mi presidente de la FEN, querido Abel, queridos presidentes y presidentas de Diputación de España, vicepresidentes y vicepresidentas también de las instituciones provinciales. Sean mis primeras palabras para daros la bienvenida a la ciudad y agradeceros el generoso esfuerzo de desplazaros ante la llamada de la Fundación de Democracia y Gobierno Local y también de las presidentes de diputaciones a esta conferencia, porque nos dais la oportunidad de conocer la ciudad y, por tanto, en alguna medida, y os lo tengo que pedir como alcalde, de convertiros a partir de hoy de embajadores de la misma. Y si efectivamente creo que es una ciudad amable, que es una ciudad que merece la pena conocer por aquello, como decía Nieve, de encuentro de culturas, especialmente de la española y la portuguesa, pues os recomiendo y os pido que en la medida en la que podáis, pues habléis bien de mi ciudad cuando vayáis por ahí. Es verdad que uno le recuerda aquellos años en los que tuve el honor de ser el jefe de la oposición en esta casa y, por lo tanto, de ser diputado provincial durante unos cuantos años. Y os hablo desde el corazón cuando os transmito que creo que estas jornadas son absolutamente fundamentales. Os habla el alcalde de una ciudad de más de 20.000 habitantes y, por lo tanto, posiblemente de esos territorios donde con más distancia vemos el papel del trabajo que hacéis. Pero un tremendo convencido del papel que deben tener las diputaciones en la vertebración del territorio. Provincias como la mía, que como bien sabéis es la más grande de España, donde solo 5 municipios superan la cifra de 20.000 habitantes, es donde se ve claro el ejemplo del papel que deben jugar las diputaciones en la vertebración del territorio y a la hora de garantizar que los ciudadanos vivan donde vivan, tienen acceso a los servicios en igualdad con otros ciudadanos que viven en otro territorio. Por lo tanto, yo os tengo que pedir que profundicemos y trabajemos en una cuestión que en el actual momento político es verdad que está complicado. En este momento donde todo se quiere poner en tela de juicio, donde todas las instituciones se quieren poner y cuestionar, creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo de explicación a los ciudadanos del tremendo e importante papel que tienen las diputaciones y que yo soy un convencido defensor de ello. Es verdad que es un momento difícil y esta institución, al ser una institución intermedia y, por lo tanto, no de elección directa del ciudadano, en alguna medida se encuentra distante del propio ciudadano a la hora de valorarla. Pero yo creo que es una institución fundamental. Y, por lo tanto, lo que tengo que desearos es muchísima suerte en este trabajo, también en el que hagáis, como no, en la Comisión de Diputaciones, Consell y Cabildos Insulares, que es fundamental en la propia sede de la Federación Española, donde todos nos juntamos y tenemos que plantearlo, para, en primer lugar, dejar claro cuál es vuestro papel, no solo definirlo, porque yo creo que ya está perfectamente definido, pero sí, evidentemente, hacer una labor importante de pedagogía hacia el ciudadano de esos servicios que prestáis. Bienvenidos a la ciudad, muchísimo éxito en vuestra jornada y para mí es un orgullo teneros aquí. Nada más y muy buenas tardes. Lo comentaba el alcalde de Badajoz, para la organización de esta segunda conferencia de presidentes de gobiernos provinciales hemos contado con la colaboración, el apoyo, el respaldo de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Su presidenta, que también lo es de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa i Pagès, se encuentra con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Por favor. Muy buenas tardes, excelentísimo presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimo presidente de la Diputación de Badajoz, excelentísimo alcalde de Badajoz, autoridades, amigo Abel Caballero, presidente de la FEM, presidentas y presidentes de diputaciones, vicepresidentes, vicepresidentas, señoras y señores. Para la Fundación Gobierno, Democracia y Gobierno Local es una gran oportunidad poder promocionar esta segunda conferencia de presidentes y presidentas de diputaciones auspiciado precisamente por la Diputación de Badajoz. Y es una oportunidad para precisamente reflexionar en relación a lo que nos anunciaba el mismo alcalde de Badajoz, en relación a la función, al servicio a la ciudadanía que estamos realizando desde las diputaciones, desde los organismos que nosotros presidimos. Como presidenta de la Diputación de Barcelona, hoy puedo afirmar que más que nunca debemos ser capaces de explicar a la ciudadanía de una forma pedagógica, didáctica y directa cuál es nuestra función. En el caso de Barcelona, con 311 municipios, el 37% de los municipios con una población de menos de 1.000 habitantes, o sea, tenemos una gran cabeza, una gran área metropolitana, pero municipios muy pequeñitos, que para prestar los servicios y para garantizar que en todo el territorio de Barcelona los ciudadanos van a tener las mismas oportunidades, necesitan de la cooperación de la Diputación. Y esta es nuestra función, garantizar este reequilibrio territorial, garantizar que nuestros pueblos, nuestras ciudades, no van a quedar desiertas para poblar las áreas metropolitanas. Esto es una tendencia evidente, es una tendencia que ya nos anuncia Naciones Unidas en relación a qué va a pasar en los próximos 20 años. Pero nosotros, que ahora estamos al Gobierno de las Diputaciones, debemos actuar para impedir esta despoblación, para poner en valor la ruralidad, para poner en valor el paisaje productivo y, en definitiva, para conectar nuestro territorio a través de la movilidad, a través de la era digital, a través de la tecnología, precisamente para que en todos nuestros pueblos, nuestras ciudades, los ciudadanos encuentren esas oportunidades de futuro. Creo que esta es nuestra misión. Creo que perfectamente estamos capacitados para mostrar con datos qué estamos aportando en este momento a la transformación de la sociedad y por eso creo que son más convenientes que nunca estas conferencias. Espero que serán muy provechosas, que sacaremos importantes conclusiones, incluso alguna declaración de presidentas y presidentes, y confiamos que podemos y podamos seguir desarrollando este trabajo conjunto de cara al futuro. Tienen también en Barcelona su casa. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen trabajo. La presidenta de Barcelona intervendrá mañana en una de las ponencias y en otra de las mesas de debate. Podremos volver a escucharla. La Diputación de Extremadura, precedente de las de Cáceres y Badajoz, fue la primera que se implantó en España tras la Constitución de Cádiz y tuvo lugar aquí, en Badajoz. Hoy la preside Miguel Ángel Gallardo, alcalde también de Villanueva de la Serena. Bien, muchas gracias, querido presidente de la Junta, alcalde de Badajoz, querida consejera Begoña, Abel, bienvenido nuevamente a Extremadura y a Badajoz, a tu compañero también de la FEMPEX, a Paco, a Mercè, como presidenta también de la Fundación Democracia y Gobiernos Locales, pero especialmente a mis compañeros y a mis compañeras, a presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las diputaciones de España.
Quiero agradeceros especialmente que estéis aquí, porque me consta que habéis hecho un esfuerzo importantísimo para estar. Primero porque le habéis puesto voluntad, le habéis puesto cariño, pero luego también le habéis puesto ganas. En una comunidad donde desgraciadamente necesitamos un tren digno, necesitamos AVE para que podamos estar bien comunicados, por lo que estamos en estos momentos, toda la sociedad extremeña, reivindicándolo sin fisura de partidos políticos, sin fisura de organizaciones de ningún tipo, reivindicamos el tren que entendemos que permitiría hacer este tipo de conferencias con la garantía de estar todos y fundamentalmente con la garantía de una comunidad como la nuestra, que tiene mucho que enseñar y por lo tanto tiene también mucho que ofrecer. Mirar, esta conferencia se convoca como consecuencia de la primera que se realizó en Ourense. Recogimos el testigo con enorme ilusión, pero también con una tremenda responsabilidad. La responsabilidad del momento que vivimos, un momento donde los gobiernos intermedios se ponen en tela de juicio por los denominados emergentes, aquellos que efectivamente desde la ventana de la Castellana ven como inútil las diputaciones provinciales. Y digo esto porque entiendo que reflexionar, como haremos a lo largo de estos días, sobre la utilidad, sobre la eficiencia, sobre la necesidad de los organismos, de las diputaciones, de los órganos intermedios, de las administraciones intermedias como espacio de necesidad para nuestros ciudadanos, estoy convencido que será uno de los elementos esenciales. En una España donde el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, no solamente somos necesarias, sino que yo diría que somos imprescindibles. Pero estaréis conmigo, compañeros y compañeras, que a lo largo de todo este tiempo hemos hecho mucho, un gran esfuerzo por generar equilibrio entre lo rural y lo urbano, entre ser capaces de generar oportunidades en el mundo rural frente a las ciudades para que pueda elegir cada uno vivir donde quiera. Pero hemos fallado. Tenemos que hacer autocrítica. Hemos hecho mucho, pero hemos contado poco. Y en una sociedad donde aquello que no explica, aquello que no cuentas, al final se considera que no existe, es fundamental que a partir de ahora, como reflexión, también hagamos un esfuerzo por explicar lo que hacemos. Lo que hacemos para que, en definitiva, las diputaciones pueda ser la sangre que bombea en el corazón del mundo rural. Yo creo, honestamente, que no solamente somos necesarias e imprescindibles, sino que, como decía antes, tenemos que explicar nuestra utilidad. Tengo que agradecer el trabajo que se viene realizando desde la Fundación Democracia y Gobiernos Locales. Creo que fue una iniciativa extraordinaria para dar valor y sentido a lo que hacemos. Y en ese sentido, yo animo a que todos los gobiernos locales, a que todas las diputaciones nos incorporemos, porque entiendo que seremos más fuertes y, por lo tanto, seremos más fuertes. Mirad, yo quiero que a lo largo de estos dos días y medio que vamos a trabajar en distintas ponencias, lleguemos fundamentalmente a una conclusión, que de aquí salga el banco de buenas prácticas. Todos y cada uno de nosotros, en nuestros territorios, realizamos acciones de las que podríamos denominar buenas prácticas. Y todos debemos exportar e importar esas prácticas para conseguir, entre todos, que esas prácticas positivas se puedan poner, lógicamente, cada uno con sus peculiaridades territoriales, se puedan poner en valor y, en definitiva, podamos mejorar la vida de la gente. Porque si para algo estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, es para mejorar la vida de la gente. Y eso es lo que venimos realizando desde la Diputación de Badajoz, que honestamente quiero expresar el orgullo
de creo de pertenecer y de presidir, en este caso, una diputación que puede ser generadora de buenas prácticas. No por el gobierno que presido actualmente, sino por el trabajo de los gobiernos que han venido profundizando y trabajando para esta diputación. Mirad, la Diputación de Badajoz está en estos momentos siendo puntera en algo en la que todos debemos trabajar, que no es otra que ofrecer economía de escala. Para ofrecer garantía de eficiencia y eficacia es necesario que haya economía de escala. Y eso es lo que venimos ofreciendo desde la Diputación de Badajoz con consorcios como el de Promedio, que permite la recogida de basuras y todo lo relacionado con el ciclo del agua a un precio competitivo, sobre todo a un precio para los usuarios que se puede pagar, pero fundamentalmente con unas garantías de calidad extraordinarias. Promedio es un ejemplo, como lo es la licitación electrónica. Cualquier empresa puede licitar a los contratos menores de la Diputación de Badajoz a través de la web. Eso son buenas prácticas. Eso tiene mucho que ver con el esfuerzo que debemos realizar precisamente para quitar argumentos a aquellos que piensan que somos unas administraciones ineficaces y que no debemos existir. Nada más, simplemente trasladaros la satisfacción, la enorme satisfacción de acogeros. Espero y deseo que pasemos unos días entrañables, que tengamos momentos para trabajar, porque lo vamos a hacer y vamos a trabajar duros todos y cada uno de los que estamos aquí, pero también espacios para el encuentro, para el afecto. Es fundamental que de vez en cuando paremos lo urgente, porque siempre vamos a lo urgente, y atendamos un poco a lo importante. Y lo importante, en definitiva, también es que todos juntos podamos lograr espacios de convivencia donde cada uno de nosotros aporte las ideas que tenga para que al final lo que salga de aquí sea mejorar la vida de la gente. En el día de hoy, esta mañana, he acudido con la consejera de Agricultura a un acto donde la palabra precisamente no era lo que se le permitía hacer. Se intentaba impedir la palabra de quien tenía ideas que aportar, como era la consejera. Bueno, trabajemos desde aquí para que eso nunca ocurra más y para que desde las organizaciones democráticas como las diputaciones podamos, en definitiva, mejorar la vida de la gente. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal a todos y cada uno de los que estáis aquí y, de verdad, Abel, tenerte nuevamente aquí en Extremadura, en Badajoz, la primera vez con el 25 aniversario del OAR, por cierto. La próxima semana nos dan un reconocimiento por la extraordinaria labor que realiza el Organismo Autónomo de Recaudación de la provincia de Badajoz. Tenerte aquí también es un aval para nosotros, porque eres el alcalde de los alcaldes. Muchas gracias y buenas tardes. Comentaba el presidente el recorrido hasta llegar a Extremadura, pero recorrer Extremadura de norte a sur y de este a oeste es encontrar siempre nuevos valores entre su gente y la tierra. Con frecuencia lo transmite el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una vez Prada, buen día, o buenos días. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado, Miguel Ángel, porque la idea me encanta. Yo no sabía de la existencia de este lobby, que es como le llaman a estas cosas en Europa, pero me encanta, porque yo esto lo vengo defendiendo hace mucho tiempo para las comunidades autónomas. Y el problema de este país es que no hablamos. Hemos hecho tantas cosas, cada uno por su cuenta, que de pronto un día hemos descubierto que llevamos demasiado tiempo sin hablar. Y para entenderse hay que hablar, y para conocerse hay que hablar, y para quererse hay que rozarse, y para tratarse hay que conocerse. Y eso es algo que parece absolutamente obvio, ¿no?
Por tanto, me parece una idea magnífica el que seamos capaces de demostrar que hay mucha más España que Madrid, que hay mucha más España que la radial, que esta es una España mestiza, diversa, plural, interesantísima de conocer cuando sales y descubres, pues que el mundo en cada sitio es de una determinada manera y los valores que compartimos pues son y nos deben hacer a todos aprender los unos de los otros, algo que creo que es absolutamente imprescindible. Yo soy muy patriota, pero poco patriotero, para que no haya malos entendidos. Por tanto, reconozco que somos un gran país, pero que adolecemos de cuestiones que a mi juicio son absolutamente esenciales. Y una de ellas es meterle un poquito más de rigor a las decisiones que se toman en el ámbito de lo público. Es decir, aquí un día alguien sale y dice que hay que suprimir las diputaciones y no da a nadie una razón. Porque podía ser una razón la de adelgazar. Podía ser una razón la de adelgazar. Coño, ¿alguien ha adelgazado alguna vez cortándose una pierna? Tú adelgazas, vas al Naturhaus y te pones a dieta. ¿Cuánto tenemos que perder? ¿15 kilos? Pues vamos a perder 15 kilos. Vamos a quitar un poquito de grasa de la barriga, de los brazos, de los muslos, de las piernas. ¿Pero alguien ha adelgazado alguna vez cortándose una pierna o un brazo? No, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y este es un problema que no por ignorarlo lo vamos a resolver ni lo vamos a vencer. España no puede asumir la toma de decisiones sin rigor ninguno y sin ninguna planificación. Aquí nadie ha planificado nada para decir que sobran las diputaciones. Podía haberse levantado alguien una mañana y haber dicho que sobra, qué sé yo, los ayuntamientos y vamos a ponernos a fusionar ayuntamientos o que sobra las grandes instituciones del Estado, ¿no? Por lo tanto, bien haríamos, primero, ponernos de acuerdo. La presión fiscal que tiene este país, el gasto público, lo ponemos en comparación con nuestro entorno. Vemos si gastamos más o gastamos menos y vemos si ingresamos más y si ingresamos menos. Y en base a todo ello, ahora tenemos que adelgazar, si es que esa fuera la razón, que no estoy en absoluto de acuerdo. Si comparamos con los países de nuestro entorno, decimos, oye, vamos a ver de dónde podemos adelgazar y adelgazamos todos un poquito. Y hacemos un esfuerzo, sustituimos la cena de por la noche por el biobanán y así a lo mejor somos capaces de tener el peso ajustado en un plazo razonable de tiempo. Pero, hombre, no seamos frívolos, que en este país sobra demasiado, hay demasiado histrionismo y demasiada frivolidad. Y creo que bien haríamos en tomarnos estas cosas un poquito más en serio. ¿Qué es lo que yo creo que ha ocurrido? Pues que cuando aprobamos la Constitución del 78, había municipios, había diputaciones, había regiones, pero no había comunidades autónomas. Y llevamos 40 años construyendo la casa. ¿De qué nos hemos olvidado? Que cuando empezamos a construir la casa, había otras plantas. Entonces, lo de la autonomía lo ha absorbido todo. Y parece como si España no fuese más que la suma de 17 partes. Hemos perdido el concepto de lo global, de lo común, de lo colectivo, y hemos ido a ver cómo consolidábamos los 17 edificios, olvidaron, oye, que cuando llegó esta casa, estos nuevos inquilinos, aquí había casa, ¿eh? Aquí había sótano, había planta baja y había planta primera. Entonces hemos ido a construir una casa nueva sin darnos cuenta que allí había otra. Y en 40 años hemos sido incapaces de incorporar lo local a la financiación de a los tributos del sistema de financiación que tenemos ahora mismo en España. Ahí seguimos. Lo hemos metido ya en nuestro estatuto de autonomía, pero sigue sin consolidarse. ¿Por qué era tan importante ser capaces de construir el edificio de lo que se representaba el Estado de las autonomías? Como sabíamos de dónde partíamos, pero no sabíamos, y hay que reconocer que no lo sabíamos, y por eso estamos con las dificultades que tenemos en estos momentos, ¿dónde íbamos a llegar? Sabíamos de dónde partíamos, no sabíamos dónde íbamos a llegar. Y reconocerme, y seguimos sin saberlo. 2016. Seguimos sin saber dónde vamos a llegar. Y unos hablamos desde mi partido de la España federal, otros hablan de otra cosa, de la España confederal, del no sé qué. Oiga, ¿podríamos hacer el esfuerzo de antes de ponernos a pegarnos guantá, hablar en serio de qué queremos o en qué queremos que sea la estación término del desarrollo constitucional en nuestro país? Porque probablemente eso es de lo que deberíamos estar hablando. Pero de eso no se habla. Porque eso no produce titulares en los medios y eso exige una condición indispensable, que es hablar, dialogar, construir, ponerse de acuerdo, salirse al encuentro. Ver no lo que nos diferencia, sino lo que nos une. Ver no en qué divergimos, sino en lo que coincidimos. Y aquí hay mucha gente dedicada a resaltar permanentemente diferencias porque no queremos ni por asomo que alguien piense que podemos ponernos los españoles de acuerdo en algo. Claro que podemos ponernos de algo, en algo, es que nos tenemos que poner de acuerdo en el sistema y el modelo de convivencia que tenemos, donde a mi juicio el papel de las diputaciones es absolutamente fundamental. Y además yo no soy nada de cliché,
Es decir, además diputaciones que yo lo haría de una manera muy flexible. Cada provincia tiene que tener su estilo de diputación, porque no hay dos provincias iguales. Nosotros somos 42.000 kilómetros cuadrados en una región con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos unas demandas y unas necesidades que probablemente otras provincias tengan otras. Y cada una tiene que adaptarse a esas realidades para dar respuesta a las demandas que en cada uno de los territorios tenemos, ¿no? Con carácter general, es verdad que hemos evolucionado desde el cemento a los servicios. ¿Por qué? Porque en los años 80 y 90 lo que hace falta es infraestructura y ahora lo que hace falta son servicios dedicados a intentar que la gente tenga un mejor nivel y una mejor calidad de vida. Que nos incorporemos, además, a los derechos de tercera generación, que seamos sostenibles, respetuosos medioambientalmente, que luchemos contra el cambio climático, que depuremos, que tengamos en cuenta todo lo que significa el reciclaje y que seamos capaces de adaptarnos al mundo que ahora mismo se nos está reclamando o que tenemos que hacer, ¿no? Y luego algo muy importante que lo dice Miguel Ángel con frecuencia: se puede construir región desde la provincia. Las provincias, de la misma manera que un país no puede ser la suma de 17 trozos, y los que quieran que España sea la suma de 17 trozos a mí me van a tener enfrente, una región no puede ser la suma solo de sus provincias. Tiene que haber un común denominador que una, y por eso hay que construir región desde las provincias. Y Extremadura se construye cada día desde Badajoz y desde Cáceres. Y ahora que estamos liados con los presupuestos, pues los presupuestos y partidas compartidas por Diputación y Junta para empleo social, para instalaciones deportivas, para cambiar las ambulancias de la Cruz Roja que le vencen todas el año que viene. Es decir, ¿y eso qué se llama? Pues se llama como se llaman las cosas, los problemas de la gente, en los que nos ponemos de acuerdo para poderlos resolver, ¿no? Además, yo decía el otro día, digo, menos mal que no nos cargamos las diputaciones, porque yo no sé qué hubiera pasado esta legislatura. Yo no tengo un duro. Pero claro, tengo que tener los hospitales abiertos y los centros de salud abiertos y las escuelas abiertas. Lo digo con toda sinceridad. Estoy haciendo un esfuerzo titánico por cuadrar las cuentas y que podamos cumplir con el objetivo de déficit. Al menos estos primeros años. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido las diputaciones? Pues porque cuando fueran los alcaldes a verme podríamos hacer dos cosas. Uno, reírnos y otro, llorar juntos, pero poco más. Porque no tenemos capacidad de poder hacer muchas cosas en un escenario de consolidación fiscal como el que estamos. Ahí están arrimando con planes de dinamización, con planes de inversión, ayudando a acabar las piscinas, a acabar las construcciones de centros para la dependencia, a contratar gente para las bibliotecas. Oye, los que decían de suprimir las diputaciones, ¿qué tienen que decir de esto? ¿Desde qué profundo análisis se llegó a la conclusión que eso era lo mejor? ¿Qué hubiéramos hecho si nos faltara una pierna o nos faltara un brazo? Pues realmente que no hubiéramos podido dar la respuesta que en estos momentos era necesaria, ¿no? Por eso os quiero agradecer, en primer lugar, el papel que estáis teniendo de colaboración siempre, que me consta que es así en casi todas partes. El agradecimiento por, además, hacerlo siempre pensando en lo común, en lo que nos debe unir y en lo que nos debe orientar hacia un objetivo compartido por todos, que creo que es construir desde abajo un país unido, diverso, plural, cada uno a su manera. Cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, pero tenemos muchas cosas en común. Nos une un sistema, nos une una bandera por encima de cualquier otra, que es la seguridad social, que esa es la bandera más hermosa del mundo, aquella que permite que uno pueda, cuando se jubila, cobrar una pensión el tiempo que viva, porque para eso trabajó toda su vida. Nos unen tantas banderas interesantes que han hecho posible que España se siga construyendo a estas alturas como un país que nació en la Constitución como un nuevo Estado de la autonomía y que tenemos que conseguir acabar del todo, sin que, para acabarlo del todo, destruyamos lo que tenemos ya construido. Entonces, seamos capaces de llegar al escenario final en el que todos quepamos, en el que todos nos sintamos parte, en el que todos nos sintamos importantes, en el que todos nos sintamos singulares, en el que todos podamos tener la capacidad de poder desarrollar pues nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de entender cada una de las sociedades, nuestra historia, pero que eso lo hagamos y lo podamos seguir haciendo juntos durante mucho tiempo. Y que, pasado el tiempo, nos demos cuenta realmente el papel trascendente que en este tiempo tuvieron las diputaciones provinciales, que yo creo que son organismos que han sabido modernizarse una barbaridad, no se parecen en nada
la concepción que había hace 40 o 50 años, porque son comunidades que se han puesto al servicio de la ciudadanía, al servicio de los pueblos más pequeños, al servicio de los habitantes que viven allí. Y si uno ve una foto de la Extremadura o de la España de hace 40 o 50 años, podía ver a presidentes de diputación cortando inauguraciones de alguna carretera o de alguna obra pública, ¿no? Hoy se está al servicio de la ciudadanía y de los ciudadanos, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante de todo. Una vez que las infraestructuras se lograron, ahora son instituciones de servicio público que hoy estarán al servicio de los que representa hoy la demanda, y a medida que vaya produciéndose ese cambio estaremos al servicio de esas nuevas realidades, ¿no? Os pido que sigamos todos luchando también desde las instituciones que vosotros presidís por consolidar la igualdad de género en nuestro país. Creo que es absolutamente imprescindible. Tenemos que conseguir instituciones siempre paritarias, siempre adaptadas a lo que es el mundo de hoy, que tiene que ser siempre bajo el principio de la igualdad de género y puesta siempre al servicio de las personas que más lo necesitan. Animaros a pasar unos días agradables entre nosotros. Estáis en una región que no son muchas las que lo pueden decir, con 6 menciones UNESCO para 1 millón de habitantes, 3 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 2 reservas de la biosfera, 1 geoparque, y nosotros muy orgullosos de poderos tener entre nosotros. Y os lo digo con toda la claridad, no os doy la bienvenida porque venís a vuestra casa, y esta es la casa en la que queremos que os sintáis absolutamente cómodos, y Extremadura os recibe con los brazos abiertos, como sé que nos recibís cada vez que nos desplazamos por el conjunto del territorio de nuestro querido y gran país, a que todos debemos servir poniendo lo mejor de nosotros mismos. Nada más y muchas gracias. Finalizada la parte institucional, se inicia la segunda conferencia con una conferencia y un conferenciante de excepción para un encuentro institucional de este relieve. De Abel Caballero nos hablará y presentará Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación de Jaén y de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por favor, señor Reyes Martínez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Presidente de la Junta de Extremadura, presidente de la Diputación de Badajoz, alcalde de la ciudad, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, presidenta de la Fundación Democracia y Gobierno Local y presidenta de la Diputación de Barcelona, queridos presidentes y presidentas, diputados, diputadas, amigos todos. Quiero, por supuesto, en primer lugar, agradecer a Miguel Ángel, mi amigo Miguel Ángel, que me haya permitido presentar esta tarde a quien se le ha encargado que dé la ponencia inaugural de esta segunda conferencia de presidentes. A Abel Caballero, un municipalista convencido, que es consciente de que este país no sería lo mismo sin la labor, el trabajo desarrollado desde 1978 por decenas de miles de alcaldes y alcaldesas y centenares de miles de concejales y concejalas. Convencido del municipalismo, convencido de que cuando un vecino tiene un problema, al lugar donde acude es a un alcalde, y cuando un alcalde tiene un problema, de donde acude es a buscar al presidente de la Diputación Provincial. Segunda conferencia. Tuve la oportunidad de participar en la primera, en Orense, donde estuvimos muy a gusto. Y hay que decir que aquella buena decisión de la Fundación Democracia y Gobierno Local no surgió en un momento de debate, fue anterior a las elecciones generales del 20 de diciembre. Fue en el año 2014 y es importante hacer esa reflexión porque no surge del debate reciente sobre si diputaciones sí y diputaciones no. Y creo que fue un acierto por parte de la Fundación poner en marcha aquel instrumento que permitía reflexionar, aportar experiencias de las distintas diputaciones con un objetivo fundamental que no es otro que mejorar la gestión de los entes provinciales. Lo público, por definición, es una tarea inacabada y en eso deberíamos estar todos y cada una. Y es verdad que vivimos un momento de dificultad y de problemas, un momento en el que hay que reflexionar sobre competencias, posiblemente también sobre administraciones,
pero nos equivocamos, como decía mi amigo Guillermo, si es un análisis simplista, suprimimos y eliminamos simplemente porque la gente eso le suena bien. El ciudadano hoy día, si le planteamos suprimir cualquier administración, quedarían pocos títeres con cabeza. Pocos títeres con cabeza. Lo que no se puede es hablar de oído o prestar atención a aquellos que el único objetivo que pretenden es que se eliminen aquellos donde en este momento ellos o ellas no tienen ninguna responsabilidad y que pueden pasar perfectamente sin las diputaciones. Plantear de oídas que el 70% de los recursos que administramos las diputaciones los dedicamos a los equipos de gobierno y a personal de confianza es una barbaridad. En Diputación de Jaén es el 0,7%, casi una ONG. Por lo tanto, creo que no podemos permanecer callados. Tenemos que reconocer que hay cosas que no hemos hecho lo suficientemente bien, pero que nuestros pueblos y el mundo rural especialmente no sería el mismo sin el papel y la labor desarrollada por las diputaciones provinciales. Y hay una cosa que no hemos hecho bien, evidentemente, que es hacernos visibles. Hemos hecho lo que debíamos. Hemos sido fundamentales con las comunidades autónomas para que la gente siga viviendo en el territorio gracias a la prestación de servicios, gracias a la mejora de las infraestructuras. Pero hay algo que no hemos hecho lo suficientemente bien, que ha sido hacernos visibles las diputaciones. Y creo que con iniciativas como esta o que la Comisión de Diputaciones de la FEN salgamos de Madrid y lo hagamos visible, creo que es un acierto por parte de quienes estamos al frente de las diputaciones para demostrar de verdad que lo que no estamos hablando y defendiendo es un sillón que ocupamos nosotros, sino que es fundamental el bienestar de la población y especialmente de los pequeños y medianos municipios. Y de esto está convencido Abel Caballero, que sobre todo con su conferencia sobre el futuro de los gobiernos locales va a arrojar mucha luz sobre una senda por la que deben transitar estas instituciones con más de 2 siglos de historia. No olvidemos que, además, tiene un encaje perfectamente definido en nuestro actual modelo constitucional. Y Abel Caballero es una persona, creo que, ideal para esta conferencia. Y lo digo no por la amistad personal que pueda tener ahora él como presidente y yo como presidente de la Comisión de Diputaciones de la FEN, ni siquiera por nuestra afiliación política, que evidentemente coincidimos, sino porque tiene una dilatada experiencia a su espalda, una trayectoria política y municipal que avalan sobradamente su juicio. Abel Caballero posee además una sólida formación intelectual, nació en la localidad ponteverdesa de Ponteareas, es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y Santiago, además de tener un máster en Economía por la Universidad de Ise. Catedrático de Fundamentos de Economía en la Universidad de Vigo, es también, eso me he enterado, oficial de Marina Mercante, por lo que sin duda cuenta con unos conocimientos que a buen seguro le fueron útiles durante su etapa como ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones en varios gobiernos de Felipe González. Durante su extensa trayectoria política, Abel Caballero no solo ha estado al frente de un ministerio, por lo que conoce con detalle los entresijos gubernamentales, sino que además ha sido parlamentario nacional y gallego. Ha estado al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo y actualmente, como todos saben, ocupa el cargo de alcalde de su ciudad, de la ciudad de Vigo, cargo que ha renovado en 3 elecciones consecutivas. Su enorme capacidad de trabajo queda también reflejada en que esta extensa tarea política la ha compaginado con su tarea investigadora, ya que es autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas científicas. Ha participado en la elaboración de distintos proyectos de investigación relacionados con la economía y el transporte, y esto tal vez sea lo más sorprendente, ha tenido tiempo también de escribir varias novelas. ¿De dónde sacas el tiempo, Abel? La elipse templaria, El nombre que tenía miedo al mar, El invierno de la alma desterrada, La puerta amarilla, son algunas de ellas. No tengo dudas de que su amplia experiencia lo convierte en una voz más que autorizada para dibujar ese futuro de los gobiernos provinciales que hoy, como decía antes y han dicho quienes me han precedido en la palabra, están poniendo torticeramente en entredicho y que estoy convencido de que con conferencias como las que hoy inauguramos en Badajoz ayudará a romper algunas fotos fijas que sin duda no coinciden con la realidad. Muchas gracias y tiene la palabra nuestro presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero.
Presidente de Extremadura, querido Guillermo, alcalde de Badajoz, presidente de la Diputación de Badajoz, querido Miguel Ángel, presidente de la Diputación de Jaén, querido Paco. Bueno, para mí estar aquí es una satisfacción. Yo le agradezco muchísimo a los organizadores de la jornada, Miguel Ángel, presidente de la Diputación, un gran presidente de Diputación y un gran alcalde, la invitación para estar aquí. Se lo agradezco a Democracia y Gobierno Local, presidenta de la Fundación y de la Diputación de Barcelona, y a todos y todas los que conformáis este núcleo de debate, ¿no? Dentro de un rato saldré con el presidente de la Diputación de Jaén para Vigo y allí juntos dentro de unas horas presentaremos el aceite de Jaén de la última vintage para todo el mundo. Y esto pone de relieve cómo tantas cosas unen tanto y tantas cosas lanzan tantos futuros conjuntos, tantos proyectos conjuntos. Y las que estamos aquí, los que estamos aquí, compartimos gobiernos locales, compartimos sensaciones, compartimos valores. Tenemos un mundo de valores compartidos. El gobernar para mujeres y hombres desde la cercanía. Yo que algunos años ya cumplí, muchos más voy a cumplir de alcalde, como unos 20 más, pero que algunos años ya cumplí, algunas cosas valoro de forma muy, muy, muy especial. Y yo os tengo que decir, y con todo pidiéndole una cierta disculpa al presidente de la comunidad, que no hay nada tan importante en la política como ser alcalde de tu ciudad o alcalde de tu municipio. No hay nada igual. Y lo quiero decir de entrada, porque yo en política fui casi todo. Pero yo no vi una forma de hacer la política con tal intensidad como ser alcalde de tu ciudad o de tu municipio. No hay nada igual. Y seguramente ser presidente de la Diputación, presidente de la provincia en la que tú vives y desarrollas tu función. Porque esto es la política total. Es la dedicación total. Es la pasión. Es levantarte sabiendo que tienes por delante una tarea apasionante en un día, en un mes, en un año, en una década. Porque las ciudades, los municipios son la realidad de lo tangible. Son los que tienen el contenido concreto. Es donde la política tiene la grandiosidad de la cercanía y la grandiosidad de lo imposible que hay que conseguir desde la lejanía. Y lo hacemos. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos desde un ámbito político que muchas veces es denostado, incomprendido, tergiversado y subvalorado. Porque es cierto que desde otros ámbitos de la política no se ve la política local con la importancia que tiene, con la relevancia de cada acción concreta. Las crisis son momentos de ruptura. Las crisis van marcando los cambios de la humanidad. Hace poco menos de 100 años, la crisis de las entreguerras mundiales marcaron una parte importante del siglo XX. La crisis de los años 30 marcó una ruptura entre el mundo anterior, desde la hegemonía del Reino Unido hasta el mundo de la modernidad. Pero aquella crisis, tan incomprendida por los economistas tradicionales y también entendida por Keynes, no acabó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero es que la crisis de los 70 produjo una quiebra en la tradición de la posguerra y acabó con la ruptura de la convertibilidad del dólar, inició la etapa de la globalización y nos adentró en un nuevo escenario. La crisis que estamos viviendo va a marcar una ruptura con el pasado más importante que la de los años 30. Y ya vemos hacia dónde va. Aún no sabemos dónde va a acabar. Pero algunos hechos muy importantes están sucediendo y hay que
percibirlos, palparlos, entenderlos, tocarlos y dirigirlos. Y es la emergencia con una fuerza inusitada de lo local en la política y en el mundo. De lo local. Se entendía quizás cuando, después del referéndum de Escocia, el ministro británico de Economía se va a Glasgow y dice que le quiere dar competencias a los ayuntamientos, a los municipios británicos sobre más y más cuestiones, porque es la forma de vertebrar el Reino Unido. Aquel extraordinario territorio que fue el imperio durante los dos siglos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Pues descubre en el referéndum de Escocia que hay que hacer un giro importante en la forma de plasmar la política. Pero eso mismo está pasando en tantos y tantos lugares de tantos países de Europa. Eso mismo está pasando en lugares como Detroit, donde la propia crisis del automóvil hace que tenga que ser la localidad más importante en la fabricación de lo que marcó la modernidad, que fue el automóvil, para buscar un contexto distinto para aquella ciudad. O en Nueva York. O seguramente en un municipio de 50 habitantes, o de 100 habitantes, o de 150 habitantes en Castilla y León, o aquí en Extremadura, o en Galicia, donde la pervivencia de lo local está permitiendo evitar la desertización humana del territorio. Y esa es la gran complejidad y la gran grandiosidad de los gobiernos locales. Es la capacidad de adaptarse a la circunstancia concreta de cada uno. Y la circunstancia concreta de algunos municipios de las zonas interiores de tantas comunidades autónomas es mantener la población fijada al territorio. Pero cuando uno desde ahí se cambia a una ciudad intermedia, es conseguir cómo las administraciones van haciendo espacios de desenvolvimiento. Y cuando se llega a las grandes ciudades, es ver cómo el progreso y las dinámicas desde las universidades, desde las grandes industrias y desde los avances tecnológicos encuentran su espacio. Y eso tiene referentes. Eso tiene referentes inmediatos. Tiene las alcaldesas, los alcaldes, las presidentas y los presidentes de las diputaciones. Los que nos constituimos por el hecho natural de los gobiernos en la modernidad, en la cercanía y en la nueva política, en los interlocutores directos, ya no de ciudadanos singulares, que lo somos, sino de grupos sociales, de pequeñas industrias y de grandes industrias. Y eso es un hecho que está literalmente apabullando la política. Y lo hacemos, ¿desde qué ámbito? Desde la legitimación en España del conjunto de la política, que está siendo legitimada en gran medida desde los gobiernos locales, desde ayuntamientos, desde diputaciones, por concejalas, por concejales, por alcaldesas, por alcaldes, por presidentas y por presidentes de diputación. Y este nuevo cambio en la modernidad todavía no está siendo entendido en una parte importante de la administración y de la política española. Más bien yo diría que parecen ir en la dirección contraria. Parecen no entender todas las cuestiones que están sucediendo. Empezando por las diputaciones, porque podemos coincidir más o menos en su historia y en la forma en la que en este momento son. Pero es evidente que tenemos que llegar a un acuerdo rápido de qué forma, cómo, dónde y hacia dónde van a ir. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿En qué modernidad nos trazamos desde las diputaciones? Porque los ayuntamientos medianos y pequeños que viven la modernidad necesitan imperiosamente de las diputaciones. Seguramente los grandes no. Seguramente un ayuntamiento como Vigo de 300.000 habitantes, pues con la diputación, que la preside, por cierto, la primera teniente alcalde de Vigo, pues mucha cordialidad y estupendo, pero no tenemos relación de dependencia. Pero allá al ladito de Vigo, ya formando parte del área metropolitana de Vigo, hay un ayuntamiento que se llama Fornelos de Montes, que tiene 1.800 habitantes y para el que la diputación es muy importante. Es central, es sustancial. Porque en esta onda de modernidad, seguramente es la diputación la que tiene que estar haciendo de puente entre la modernidad, la necesidad, el tiempo y los pequeños y medianos ayuntamientos. Y esto es importantísimo, porque es la forma supeditada de la política, desde los criterios de la cercanía
a través de la realidad del tamaño, y la realidad del tamaño la tiene que dar la propia Diputación. Y ese es un activo que está presente y que cada vez va a estar más, ya no solamente en los hechos tradicionales que nosotros vivimos, pues asistencia, asesoramiento, secretarios, interventores, esta cosa de la rutina administrativa, pero que es tan importante y que marca tanto lo que sucede y lo que tiene que suceder en los pequeños y medianos ayuntamientos. Ahora, urbanismo y medio ambiente, que irrumpen de repente como una gran necesidad, y ese grupo tan importante de ayuntamientos, con esa función tan notable, tiene que encontrar su espacio en la recogida de residuos, o la capacidad de hacer ciclos de agua, o la fórmula de hacer la recaudación, o la fórmula de hacer los planes de obras y servicios, o la cofinanciación de fondos europeos, en esta polémica que estábamos teniendo unos días atrás para conseguir la presencia, o en la transparencia y la administración electrónica. Porque legislar sobre la transparencia es sencillo. Todos lo podemos hacer. Señalar la senda es muy fácil. Necesidad imperiosa e irrenunciable. Pero ¿cómo un pequeño y mediano ayuntamiento es capaz de adentrarse en ese futuro tan importante si no tiene apoyo con la capacidad de llevarlo? Y por tanto, desde tantas y tantas palancas de la modernidad, la cerrar la brecha digital, las diputaciones están desempeñando su papel y de esa forma tan notable. Luego, algunas cuestiones muy importantes tenemos que trazar. Y no tenemos mucho tiempo. La primera es evitar que se siga denostando a las corporaciones locales. Ya no digo ignorándolas, digo denostándolas. Porque hace no muchos años sufrimos un tremendo ataque. Porque éramos los dilapidadores, malgastadores, los que teníamos la incapacidad de gestionar y los que incluso gestionábamos pequeños y medianos ayuntamientos que tenían que desaparecer. Y eso se transformó en una leyenda urbana que fue circulando por tantos y tantos territorios convenientemente impulsado por los que no entienden la realidad de lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y no entienden la realidad de provincias, casi provincias, que en el verano arden porque están semidesiertas, porque humanamente están semidesiertas, porque no se atiende el medio rural con la importancia que hay que atenderlo, porque esos pequeños y medianos ayuntamientos no solo son tan importantes, tan notables y tan deseables, sino que tienen que tener mucho más impulso, mucha más fuerza, y con las diputaciones al lado. Ese entendimiento tan notable que desde las grandes ciudades podemos no percibir, porque vivimos otras realidades, forma parte importantísima del 70% del país España. Y ese es un llamamiento que hay que hacer de forma muy rápida, porque no podemos estar en la aleatoriedad de que las conformaciones de gobiernos insten la desaparición de instituciones y de administraciones por la comodidad de la formación del gobierno. No se puede estar conformando la estructura administrativa y política de un país en función de intereses de gobierno por coaliciones. Esto es una gravísima deficiencia, que señalaba muy bien el presidente de la comunidad, gravísima deficiencia, que señalabais los que intervinisteis desde aquí. Porque nosotros podemos entender que se discutan estructuras. Lo que no podemos admitir es que se pacten por conveniencias de gobiernos. Las estructuras las tiene que diseñar la Constitución. Y esas estructuras administrativas, una vez diseñadas, acordadas y establecidas, tienen que ser de largo recorrido. Y no pueden estar sujetas, como las diputaciones, a su propia pervivencia en función de intereses de gobierno. Lo establezca quien lo establezca y en el momento que lo establezca. Porque esa no es la forma de construir un país. Un país se construye desde el debate, la racionalidad, el consenso, el acuerdo y la votación. Así se construye un país. Y así lo construimos en la Constitución. Y así lo hicimos
¿No hicimos un país en la dependencia de que algunas de las instituciones pudieran desaparecer en pactos políticos de gobiernos? En algunos se rozó la línea. En otros, como fue el de las diputaciones, claramente se transgredió. Claramente se transgredió. Por eso es preciso que establezcamos nuestra gran posición. Este mandato tiene que ser el mandato de los gobiernos locales. Estos tienen que ser los 4 años de los ayuntamientos y las diputaciones. Porque es cierto, presidente, es que llevamos toda la democracia en torno a las comunidades autónomas. Es que llevamos toda la democracia tensionando hacia las comunidades autónomas. Y los que tenemos alguna edad recordamos cuál era la antología de diseño del país que queríamos por allá por los años 80. Lo diseñábamos en 3 cifras. Queríamos un país que fuera 50-25-25. 50% el Estado central, 25% las comunidades autónomas y 25% las corporaciones locales. Y aquello que sonaba razonable y era una visión tan moderna porque colocaba a las corporaciones locales con recursos para atender las grandes demandas de la cercanía, la nueva política que se visualizaba, que es esta, en la que ahora vivimos, fue subvertido hacia por debajo del 50, por encima del 36 y las corporaciones locales permanecemos en el 12. Estamos congeladas, como en la era de las glaciaciones, durante todo el transcurso democrático. Y ahí estamos, como esos glaciales que de repente se deshielan un poquito y sale un mamut, un señor que murió hace 15.000 años, y ahí seguimos las corporaciones locales metidos en esos glaciales y tarda en producirse la descongelación. Y por eso tenemos que levantar democráticamente nuestra voz. Democráticamente. No por nosotros, no por nosotras, no por relaciones de poder, por la convicción de que la nueva política se llama ayuntamientos, cercanía y gobiernos locales. Se llama así. Se llama diputaciones, tendiendo hacia los pequeños y medianos, y se llama municipios. Y esa tiene que ser nuestra gran demanda. Esa tiene que ser nuestra gran vocación en este momento, en interés de ciudadanos. Y trazando una nueva dinámica en este Estado, una nueva forma, que seguramente nos evitaría algunas de las serias complicaciones que tenemos ahora. Porque seguramente el Ayuntamiento de Vigo comparte en necesidad y visión con el Ayuntamiento de Barcelona muchas más cosas que la Comunidad Autónoma de Galicia con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Seguramente. Por la propia relación. Porque los ayuntamientos, las diputaciones, vertebramos un país. Y compartimos sensaciones y formas de gobernar. Compartimos prioridades. Compartimos proyectos. Compartimos formas de entender la política. Y seguramente el no haber cometido este error hubiera trazado una mucho mayor vertebración en este espacio común, el espacio España. Pero no lo reclamo solamente por eso, que ahí es tan importante porque vertebrará. Lo reclamo porque las necesidades de los ciudadanos van en esa dirección. Porque todas y todos los que estamos aquí sabemos mucho de hacer política. Sabemos mucho de hacer política en grandes temas, pero con los ciudadanos al lado. Porque el día que perdamos la cercanía a los ciudadanos, ese día dejamos de ser alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes de la Diputación. Lo dejamos de ser, porque perdemos la calle, porque perdemos la relación directa. Por eso lo entendemos también y por eso percibimos también la política. Porque si no la percibimos desde nuestra hipótesis mental, nos la hacen percibir inmediatamente los ciudadanos en municipios pequeños, medianos, en grandes y en diputaciones, más pequeñas o más grandes. Inmediatamente te colocan en la realidad. Te colocan en la realidad en el camino desde tu casa hasta el ayuntamiento, o desde tu casa hasta la sede de la diputación, o desde tu municipio hasta la capital de la provincia. Te ponen rápidamente en tu sitio. Y nosotros hacemos la política de la cercanía, no nos podemos salir de ahí. Y algunos vimos algunos graves problemas que estaban sucediendo en España y que no se percibían, y todas y todos los que estamos aquí los veíamos. Y eran clamores.
Los desahucios era un clamor en lo local y lo veíamos. Y seguramente el presidente de la comunidad lo veía también, pero en otros espacios políticos no se veía. Y estaba trastocando la convivencia ciudadana en España. O los problemas de la pobreza energética, o tantas cuestiones que veíamos como capitales para la política y que la política no percibía. ¿Y cómo se reaccionó ante esto? En la dirección contraria. Se reaccionó intentando quitarnos la capacidad de actuar. Y la propia realidad lo impuso. Nadie fue capaz, ni con leyes ni sin ellas, de quitarnos un ápice de nuestras competencias fácticas de gobierno. Pero no es suficiente. Necesitamos ir mucho más allá. Porque el problema se llama seguridad en las competencias y en lo que hacemos. Se llama el que sepamos las competencias que tenemos y cómo las tenemos que financiar, en el medio plazo y en el plazo inmediato. En el medio plazo no hay otra salida que en la reforma de la Constitución se plasme un capítulo entero dedicado a corporaciones locales. Porque el legislador de la Constitución, y digámoslo porque somos maduros y entendemos la política, el legislador de la Constitución dejó fuera a las corporaciones locales. Cinco artículos en la Constitución, insuficientes, y provocó la inseguridad en la que vivimos. Vivimos como instituciones, porque una mayoría absoluta en un Parlamento de España te puede cambiar las competencias. Y esto es una limitación enorme de la política real, de la política de verdad, de la que practicamos. Y no es difícil tener mayoría absoluta en un Parlamento, aisladamente o en pactos. Pero no queremos estar en esa situación. Por eso tenemos que empezar a reclamar una forma distinta de estar conceptuados. Lo necesitamos porque vemos la necesidad de seguir haciendo política desde lo local y desde la cercanía. Y como la vemos, queremos decir que hay que en la reforma de la Constitución ponernos. Nos pondremos de acuerdo nosotros y nosotras, seguro. Los que estamos aquí, seguro. Seguro que lo hacemos. Tenemos que convencer a otras instituciones políticas, sí, las tenemos que convencer. Y no va a ser fácil. Y no va a ser fácil. Porque algunos lo van a interpretar como un choque de poderes. Y nosotros no lo planteamos así. No lo planteamos en las estructuras de poder de las administraciones. Lo planteamos en la capacidad de hacer política. En la capacidad de tener que evitar, para atender a los desahucios, tener que ir a otras instituciones que no lo supieron ver. Y se produjo el fenómeno. Y miles de personas perdieron sus casas. Y nosotros los veíamos. Y veíamos que estaban pasando. Hasta que algunos nos tuvimos que poner al frente de ello también. Y decir en nuestras ciudades que en la siguiente desahucio, iba a decir en gallego, que en el siguiente desahucio yo estaría allí delante colocado. Y eso paró los desahucios en mi ciudad. O decir que tan pronto hubiera uno, yo iba directamente a hablar con el banco, los paró inmediatamente. Pero no es suficiente. Nosotros tenemos que tener la capacidad real de asumir nuestras competencias y tenerlas garantizadas. Y quiero solo citar algún ejemplo, porque seguro que lo entendemos muy bien. En mi ciudad, Barcelona seguro que también sucede, y en algunas vuestras, en mi ciudad está la segunda factoría de automóviles en tamaño de Europa. La segunda. Yo soy su interlocutor. El interlocutor de todo aquel conglomerado de automoción que emplea 35.000 personas, soy yo, es el alcalde de Vigo. Inmediatamente que pase algo, la primera interlocución es el alcalde de Vigo. Pero yo no tengo voz para hablar de eso. El alcalde de Vigo, cualquiera de vosotros, presidentes de diputación, alcaldesas y alcaldes, no tenemos ninguna voz para hablar de la automoción. Pero el problema a quien se lo plantean, en el ámbito técnico, en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito urbanístico, es el alcalde de Vigo. Es a vosotras y a vosotros, porque inmediatamente vienen a nosotros. Pero no hay ni una sola institución en el Estado que nos permita tener voz para transmitirlo. Pero eso sería espléndidamente importante y bueno para este país. Que tuviéramos un organismo asesor en un Ministerio de Industria con capacidad de emitir opinión
para hablar de esta industria, todos los que formamos parte de ella, pero no tenemos ninguna competencia. En mi ciudad se está haciendo una depuradora. Por razones ecológicas, es espectacular. Cuesta casi 300 millones de euros, por razones de ecología, ¿verdad? Y es nuestra, es del Ayuntamiento de Vigo. Nos sentimos muy importantes con esto, ¿verdad? Qué bien, hasta ahí muy bien, pero el alcalde de Vigo no tiene ninguna competencia en medio ambiente. Ninguna competencia en medio ambiente. El conjunto de la ría es parte del área metropolitana, una joya medioambiental de todo el occidente del mundo. Y el alcalde de la ciudad y futuro presidente del área metropolitana no tiene ninguna competencia en medio ambiente. Pero esto no forma parte de la lógica. Y vosotros, presidentes y presidentas de diputación, que tenéis espacios mayores, no tenéis ninguna competencia tampoco. Pero la tenemos que tener. Porque la reclamación de la modernidad en la política tiene que venir hacia nosotros. Y seguramente con una óptica de cooperación con las comunidades autónomas. Una óptica de cooperación total, que lo decía muy bien el presidente de la comunidad. Hacer territorio desde cada ayuntamiento, desde cada provincia y desde cada institución. Hacer comunidad. Pero tenemos que tener la capacidad de hacerla, porque lo cierto es que no la tenemos, o la tenemos en muy escasa medida. Y eso nos pone en la segunda derivada, ¿no? Que es cómo se financia. Porque el problema de las diputaciones no es si tienen que existir o no, que ya sabemos que sí. ¿Sabéis cuál es el problema de las diputaciones? El problema de las diputaciones son los datos de los presupuestos. El problema es que las diputaciones de régimen común solo gastáis 6.000 millones de euros. Dejadme que lo diga, solo gastáis 6.000 millones de euros. Este es el problema. El problema no es que las diputaciones sobren, el problema es que las diputaciones comunes solo tenéis 6.000 millones de euros de gasto. Exactamente el contrario. El problema es que las diputaciones tienen que tener más capacidad de actuar. El problema es que los ayuntamientos solo tenemos 45.000 millones de euros para emplear. Solo 45.000 millones. Y sumados, cabildos, consells, diputaciones de régimen común y ayuntamientos, solo tenemos 53.000 millones. El 13%. Ese es el problema. El problema de este país es que no tenemos la capacidad ni las competencias de actuar. Por eso estamos ya elaborando un nuevo borrador de ley de financiación de las corporaciones locales. Ya en la FEN estamos en eso. Porque yo quiero asumirlo desde la presidencia de la FEN. No podemos estar pasando el tiempo y dejando pasar el tiempo sin que nosotros reivindiquemos la nueva forma de hacer política. Nosotros y nosotras. Presidentes, presidentas de diputación, alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales. Y eso requiere una transformación real. Eso requiere una forma distinta de verlo. Eso requiere que nos empleemos a fondo. Y dejarme que lo diga porque, como ya soy mayor, puedo decirlo todo. Me lo vais a permitir porque, ¿sabéis? El problema es que vamos a encontrar problemas en nuestras formaciones políticas. El problema es que los diferentes alcaldes, alcaldesas, presidentas y presidentes de diputación vamos a encontrar dificultades también en nuestras formaciones políticas. Porque nuestras formaciones políticas no siempre son lo suficientemente afines a este planteamiento. Lo quiero decir sin señalar ninguna en concreto. Ninguna en concreto. Nuestra capacidad de implantar la modernidad en este país se llama ser, por encima de todo, alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes de diputación. Por encima de todo. Por encima de nuestros partidos. Porque nos debemos a nuestros ciudadanos. Y eso requiere que los antepongamos. Y los que en la FEN estamos, sabéis que yo digo esto. Y lo creo de verdad. Lo creo de verdad. Creo que esta es la defensa de una causa justa para los ciudadanos. Y es la causa justa en la que tenemos que ir. Hay que convencer a los nuestros. Hay que convencer a cada uno de los partidos políticos en cada comunidad. Nosotros llamamos federaciones en el Partido Socialista, otros lo llamáis territorios, regiones. Tenemos que ir haciendo el convencimiento de la necesidad de este cambio. Yo sé que algunos líderes territoriales son más proclives que otros.
Unos lo ven de forma más cercana, seguramente por la propia mayor cercanía, otros lo ven menos, pero queda una dura batalla política. Y de eso va a depender mucho. Por eso creo que llegó el momento de hacerlo y con esa responsabilidad. Por encima de todo nos debemos a los ciudadanos. Y ese es el interés que tenemos que plantear. Y en eso vamos a ir. Mientras yo sea presidente de la FEN y muchos y muchas de los que estáis aquí estéis en el gobierno o en el comité territorial, esa es la senda que vamos a tratar de seguir. Desde la cercanía, el pacto, el acuerdo y la querencia a otras instituciones. Aquí tuvimos un problema y yo vi la sensibilidad del presidente de la comunidad, lo vi y se resolvió, ¿verdad? Desde la cercanía de entender bien el papel de las corporaciones locales. Pero en lo inmediato tenemos retos ya. Estamos preparando en un grupo de expertos la reforma de la Constitución técnicamente para que cuando llegue nos coja preparados. Estamos preparando con expertos la reforma de la financiación local para que cuando llegue nos coja preparados. Y estamos preparando una nueva ley de bases de régimen local para que cuando llegue nos coja preparados. Pero conviene no perder mucho tiempo. Por eso yo ya le urgí al ministro de Economía que nos convoque para hablar de financiación local conjuntamente o en paralelo, pero al mismo tiempo que las comunidades autónomas. No vamos a ir después. No vamos a quedar como un factor residual una vez que se decide el Gobierno de España, su presupuesto, las comunidades autónomas, su pacto y lo que reste para las corporaciones locales. Pero no lo digo por confrontación de poder, nada más lejos de mi voluntad. Si esto ya no forma parte de lo que algunos queremos en absoluto. No, no, no. Lo digo porque la nueva política somos nosotras y nosotros. Por mucha edad que tengamos. Esta es la nueva forma de hacer política. Esa que yo escucho en algunas fuerzas políticas, que después voy a ser muy respetuoso, que después no lo cumplen. Esto lo tenía que decir. Pero lo veo, pero la nueva forma de hacer política es lo que hicimos durante tanto tiempo nosotras y nosotros. Estar continuamente pactando con los ciudadanos cada día. Y esto que desde otras instituciones se ve como una cosa antigua y de pequeñas instituciones, un alcalde, una alcaldesa, un presidente de diputación o presidente de diputación puede estar hablando de su aeropuerto y sacando adelante un aeropuerto, puede estar hablando del tren de alta velocidad, puede estar hablando de la reforma del urbanismo en toda una ciudad, puede estar hablando de planes de empleo, puede estar hablando de desarraigos, desahucios, se me viene siempre la palabra en gallego, desahucios, puede estar hablando de las políticas de empleo, puede estar hablando de un nuevo keynesianismo y puede estar hablando al tiempo de poner bancos en las ciudades para que la gente pueda dialogar sentados en una plaza. Y esa es la política. Esa es la política. Es la política de la pasión. Es la política de entender lo que queremos hacer. Pero al mismo tiempo, la política se llama también, y quiero entrar en ello un poquito más, trenes de alta velocidad. Porque yo fui el ministro que trajo los trenes de alta velocidad a España. Yo tomé esa decisión. Y cuando la tomé, hice propuestas en algunos sitios. Hice una propuesta que era llevar el tren de alta velocidad a Sevilla y era llevarlo por primera vez a un territorio menos adelantado. Era una forma distinta de hacer política, porque yo venía de Galicia y sé lo que es un territorio menos adelantado. Y nos parecía que seguramente el primer tren de alta velocidad tenía que venir hacia Andalucía. Pero hablé con el antecesor de Guillermo, con Ibarra, y diseñamos una línea del AVE a Extremadura. La diseñamos en la que iba a Sevilla y hacíamos un trazado perpendicular. Pero hablé con el entonces presidente de la Generalitat y Pujol y hablamos del ancho europeo. Y hablé con Galicia para ver cómo se llevaba hasta allí. Y aquello que en aquel momento trazábamos desde el Estado, hoy se convirtió en la gran reivindicación de todos los alcaldes, alcaldesas, presidentas, presidentes de diputación y presidentes autonómicos. Y esa modernidad ahora
es la nuestra. Es la que tenemos todas y todos los que estamos aquí. Porque ahora esa modernidad se convirtió en una demanda de lo local, racional, sensata, sensible, pero se convirtió en que ya somos nosotros, alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes de diputación, los que la tenemos que trazar y llevar adelante. Por eso vamos a seguir en nuestras demandas. Queremos que el techo de gastos se trace con sensatez hacia los ayuntamientos. Y queremos que se trace con sensatez porque nosotros tenemos que atender con estos escasísimos recursos los 53.000 millones de euros que tenemos de presupuestos, tenemos que trazar nuestras políticas. Pero somos la única institución en España que tiene superávit. Superávit estructural. Y este año volveremos a tener, año 2016, las que estamos aquí y las que estamos aquí, vamos a volver a tener 4.500 millones de euros de superávit. Y los queremos gastar nosotros y nosotras, porque los queremos para los ciudadanos que lo demandan en la cercanía. Y ya cubrimos objetivo deuda hasta el año 2020. ¿Dónde estaba aquello de que éramos malos gestores, dilapidábamos los recursos, no sabíamos llevar adelante políticas, dedicábamos dinero a hacer cosas tan superfluas como pabellones deportivos? Pabellones deportivos, que es la modernidad de la forma de entender el ocio y la capacidad ciudadana de la gente más joven, de los que tienen que hacer deporte. Y claro que tenemos que hacer pabellones deportivos, estaríamos buenos que no. Claro que es una gran demanda ciudadana, es que yo algo en mi vida viajé. Es que los países de Europa están llenos de pabellones deportivos. El problema es que la ventaja para ellos es que lo hicieron hace 50 años. Y nosotros lo estamos haciendo aún en parte ahora. Claro que queremos hacer todo eso. Claro que queremos hacer la política de lo local y de lo concreto, que es tan importante para el bienestar de los ciudadanos. Pero seguiremos hablando de todo y desde la legitimidad de que cumplimos con Europa, cumplimos con España, tenemos concepto país y, sobre todo, cumplimos y vamos a seguir cumpliendo con nuestros ciudadanos. Y a través de eso seguiremos legitimando la política en España. Muchas gracias. Gracias, señor Caballero. Efectivamente, en esta tierra se le quiere, como decía nuestro presidente, y en esta reunión de presidentes, vicepresidentes, diputados, vienen de fuera, también están los de Extremadura, de Cáceres y Badajoz. Le agradecemos esas palabras y la diferencia que ha tenido con nosotros. Badajoz, lo decíamos con el alcalde, la capital de provincia, conserva edificios históricos como en el que nos encontramos, y la Diputación tiene un patrimonio interesantísimo, lo tiene de raíz, este y otros repartidos por la provincia, porque su deseo es que esos edificios, ese patrimonio, llegue a toda la provincia y a toda la región, que se pueda disfrutar de ellos. En este espacio, en un antiguo casino, se organizaba la vida social del siglo XIX a través de sus sociedades privadas. Todo ha evolucionado. Hoy este Salón Noble es de una institución pública y en él se toman las decisiones importantes para el desarrollo de nuestra provincia. Este acto forma ya parte de esta historia. En su historia, como decíamos en un principio, aparecen pinturas con las que se pueden deleitar. De inspiración clásica, Cobarsí es un apasionado de los cielos, los paisajes extremeños. Entre las alegorías refleja manifestaciones artísticas y una de ellas es la música. Y con ella le vamos a dejar. Las manos de Germán García Pérez recorrerán con suavidad y ternura el teclado de este piano. Tenemos la suerte de tener a este granadino continuando sus estudios de ciclo superior en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, dependiente de la Diputación de Badajoz, que tiene en la cultura una de sus bazas importantes. Nos ofrecerá piezas de Antonio Soler, de Lis, de Ravel y, para acabar con algo sumamente español, Granados, Fandango del Caldil de Goyescas. Les dejo con este pianista y en este Salón Noble para su deleite. Gracias.
gracias a Germán, del Conservatorio Superior Bonifacio Gil, de Badajoz, de la Diputación. Les voy a pedir un último favor. Concluimos, pero lo queremos hacer para recuerdo en este bellísimo salón, con una foto más que de familia. No se preocupen, que nuestros profesionales sabrán cómo distribuirles. Y después de esto se merecen probar los productos de la tierra. Por cierto, un queso extremeño de La Serena acaba de ganar el segundo premio mundial. Si no le tienen hoy, no se preocupen, con eso regresan y le prueban, se lo garantizamos. Que disfruten de ese vino extremeño, que sea fructífero el trabajo, y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.